A partir de este momento, por FM 92.5 Radio Eco, comienza la miel en tu radio. Desde ahora y hasta las 9 de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura. Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y disfrutar de toda la música que te gusta. La miel, la miel en tu radio. Un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, ni más ni menos que la edición número 313 de La Miel en tu Radio. Ya arrancamos con todo, transmisión en vivo e indirecto por Radio Eco FM 92.5 y a través del mundo por www.econoticias.com.ar. También podés sintonizarnos en www.lamielenturradio.com.ar. Retransmisión o retransmisión en diferido los lunes de 13 a 15 horas, o te bajas la app del celular, como dice el gran Chino Medina, y ahí podés estar sintonizándonos no solamente La Miel en tu Radio, sino toda la programación de Radio Eco FM 92.5. Así arrancamos la mañana, también en vivo y en directo con Radio Municipal de Maciá 87.9, www.radio.maciá.gov.ar. Y también mando saludos al amigo Adrián Buckner. Y también mandar saludos a Gregorio César, el amigo de Campo y Ciudad, Radio Campo y Ciudad de Villa Guay, provincia de Entre Ríos. Radio Municipal es de Maciá, también provincia de Entre Ríos. Mandamos un abrazo grande a la gente de Entre Ríos desde acá. Campo y Ciudad, www.campoyciudad.com.ar. FM Campo y Ciudad, 104.5 de la localidad de Villa Guay, en Entre Ríos. Ya arrancamos la mañana con algunos saluditos. Ahí Fernando Esteban desde temprano dice: buen día, Leandro, ¿cómo estás? Estamos bárbaros, Fer. Acá arrancando algo que nos hace muy feliz, que es hacer radio todos los sábados por esta señal y esta casa que es Radio Eco, así que más que feliz estamos por aquí. También contarte, Fer, que me dice: en Córdoba hay una niebla densa, la temperatura en descenso a las 7 de la mañana, una temperatura de 8,8 grados Celsius, la humedad es del 96%, la presión 956 hectopascales, unos 4 o 5 puntos por debajo de lo normal. Me han enviado reportes de lluvias en Chile que están haciendo mucho daño. Colmenares enteros arrasados por las correntadas. Y sigue el tiempo inestable desde la región metropolitana al sur. Que tengas un excelente programa. Así me dice el amigo Fernando Esteban, que siempre nos está mandando información de último momento. La verdad que garantía 100%, Fer, desde Córdoba. Te agradezco por la data desde Chile. Buen día, Leandro, por acá yo viznando igual que acá, nada importante, buen programa. Jorge Basado de Los Pagos de Madariaga, el amigo Salvador San Gregorio dice: buen día, que salga otro lindo programa. Acá en el norte de la Patagonia el niño se hace sentir, hay una alerta roja, lluvia y nieve en la cordillera. Saludos grandotes para vos, tu equipo y los oyentes del programa. Así se levanta la muchachada de La Miel en tu Radio y está presente a la mañana, como corresponde, haciendo el aguante desde el otro lado del éter, y no solamente el aguante, sino compartiendo miradas, ideas, información, todo lo que hace a la apicultura nacional. Bueno, algunas noticias y después seguimos con más saludos. Noticias que tienen que ver con Francia. Formación en apiterapia va a ser este próximo martes 27 de junio. Formación en apiterapia desde la producción a la comercialización. España, 6 asociaciones apícolas se reparten 80.000 euros en ayuda al medio rural. España, premio de AGA a los alumnos del Colegio de Prado en Lalín. España, la miel que más gusta en Londres, una miel galardonada desde España en el premio Honey's Award London, que es un premio muy prestigioso que le da
digamos, valora la miel fraccionada que se vende en distintos almacenes y puntos turísticos de Europa, ¿no? Y participan todas las mieles de Europa, y bueno, España salió ganadora o estuvo entre los primeros puestos de este año. México, Aluxe se habrían llevado a un apicultor en Carrillo Puerto, lleva 10 días desaparecido. Bueno, la triste historia de los países latinoamericanos, en especial México, donde suelen haber lamentablemente desapariciones y cosas de este estilo, ¿no? Es de nunca acabar esta situación. México benefician a 62 apicultores con apoyo para compra de azúcar en Cautemoc, Chile, Apimondia 2023, Chile, convocatoria postulación de Apimondia 2023. Después tenemos, bueno, todo lo que tiene que ver con, ya les paso, Tarapoto, en Congreso Nacional de Apicultura, Congreso Nacional de Meliponicultura, del 12 al 15 de julio, de 12 al 15 de julio en Tarapoto, Perú, Sanidad Apícola, Biología de las Abejas, Flora y Polinización Apícola, Innovación, Tecnología y Calidad Apícola, Mejoramiento Genético, Compuestos Bioquímicos. Como siempre recomendamos, Nanú, Mujeres Conectadas, Gran Chaco, ProAdap, el podcast de las mujeres, eso está en internet, y el Congreso del Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola, Panamá, 3 y 4 de agosto. Algunas de las noticias internacionales. En términos nacionales, bueno, seguimos con la campaña del PEC, está en la frontera norte, seguí informando cualquier... digamos, escarabajo parecido, hace una muestra y envíalo al Senasa, a notificaciones a @senasa.gov.ar o simplemente a la app que es, te la bajás en el celular y que es Avisa Senasa, y además también podés estar informando mortandades y demás. ¿Qué más? Argentina, nuevo ciclo del plan permanente de profesionalización de apicultores argentinos. Buenos Aires, explorando la apicultura en Inchausti, descubriendo el mundo de las abejas. Coronel Suárez, con los valores de la miel a precios tan bajos, hace inviable la apicultura. Esto lo planteó Ricardo Smith en una nota que le hicieron en un portal de Suárez. Córdoba, el joven cordobés que transmite la pasión por la apicultura. Córdoba, Día del Apicultor, la tarea de cuidar las casitas de las abejas. Misiones, la provincia reafirma la política de preservación de las abejas. Esa es toda la información que tenemos en términos nacionales. También te cuento que nos reiteran el programa tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿viste? Esto es así. Mientras me tomo un matienzo para arrancar la mañana, ahí contento, feliz, como debe ser, acá estamos, atento a todo. Bueno, vamos por las radios de afuera, de Latinoamérica y de por ahí. De por allá, acullá. Nueva Radio FM Sensación 104.5 La Mamora, Tarija, Bolivia. Saludar a la gente de Mundo Agropecuario, en especial a Eduardo Smith, que es el que hace el puente y carga el programa Mundo Agropecuario. Página de YouTube de la Reglar, Radio Tricahues de Chile, www.radiotricahues.cl. Johnny ZL Radio Ecuador de Ecuador precisamente, que carga parte o todo el programa. Bueno, a nivel nacional, reiteración por Radio Oretape FM 88.9, por www.oretape.com.ar, Radio Chacra, los viernes 19:20, sábado de 15 a 17, domingo de 15 y media a 17 y media, www.revistachacra.com.ar. Saludar a los amigos de Radio Central Ferroviaria FM 107.7, los miércoles de 15 a 17, la Radio del Campo de Carlitos Mortas, viernes de 7 a 9, de lunes de 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas. Radio Negochea, Folclórica de Pieres, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Municipal de Maciá, 87.9, que sale en vivo, www.radio.maciá.gov.ar. Y también saludar a los amigos de Radio Campo y Ciudad, www.campusciudad.com.ar, Radio Campus Ciudad FM 104.5 de Villa Guay, provincia de Entre Ríos. Miss Cloud, eBooks, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, algunos de los algunos de las plataformas donde también estamos cargando el programa y donde también podés escucharlo. Así que te invitamos a escucharlo.
ahí prontamente, tranquilamente, como debe ser, Algunas noticias que me quedaron en el tintero que vale la pena tener es el Congreso Internacional de Actualización Apícola, convocatoria 2023. Esto va a ser, ¿qué días va a ser? A ver. Y también está el Congreso de Miel. Esto creo que es el, por aquí está, 12, 13 y 14 de julio, Centro de Convenciones de Tlaxcala en México. Después tenemos en Argentina la charla sobre apicultura, la importancia de las abejas para el medio ambiente, el 26 de julio, 16 horas, para todo público, Casa del Bicentenario, Besares y Garay, en Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero. Curso de Iniciación Apícola en Municipio de Román, Santa Fe. Lo que se viene de la segunda jornada Centro Chaqueña, sábado 8 y 9 de julio, de 9 a 23 y media, Centro Cultural Municipal, calle 11 y 14, San Espeña, Chaco, entrada libre y gratuita. ¿Qué más? Hoy tenemos jornada de nutrición apícola desde Margarita Belén y Colonia Benítez. Celebramos el Día del Apicultor en todo el país, sábado 24 de junio. Compartir las charlas desde la 9, modalidad virtual y presencial. A ver, ¿quién va a estar? Para que vos sepas, charlando con Contexto Productivo Apícolas de Humedales, Curva de Floración de la UDA Orgánica Don Remigio, Daniel Coduti, resultados de los estudios de la UNE desarrollados en la UDA, doctora Sobrado, doctora Salgado y equipo, nutrición de las abejas en ambientes de humedales, médico veterinario Joaquín Moja, visita a la UDA Orgánica Don Regimio, Colonia Benítez, almuerzo de camaradería en la Colonia Benítez. Toda la jornada de hoy que va a tener modalidad virtual y presencial. Y seguimos con difundiendo en los otoños benignos, colmenas necesitan más atención. Esto lo sacó el INTA ProAPI, revisar las reservas con mayor frecuencia de lo habitual, realizar monitoreo de barroa aún después de haber concluido el control del receso productivo, evitar alimentar con miel, reduzca las posibilidades de pillaje en caso de que las colmenas se hayan reducido de población, comprima el nido de cría y los espacios. Bueno, esto es previo a la invernada. Dice, para recibir al niño, atención a apicultores, asegúrese que sus colmenas estén ubicadas en zonas altas, alejadas de los cursos de agua, espacios reparados de los vientos, lugares para favorecer el control periódico de sus colonias, coloque colmenares sobre las bases, no apoyen el suelo, prevea que la continuidad de reservas energéticas sea suficiente, sobre todo si no está seguro de poder llegar a controlarlas con frecuencia. Conozca las previsiones climáticas de manera a organizar sus visitas al apiario y tareas. Bueno, algunas de las noticias finales. Saludos Gregorio Vargas, Fabián Elía, Gabriela Andrada, Mario Perdomo de Uruguay, Laura Genti García, la amiga investigadora de La Plata, Mauro Sechi, David Villar, amigos de la casa, Roxana Cantieri y su hijo Lucas Emiliano, que me mandó saludos para el cumpleaños, como muchos apicultores, que fue el pasado 22 de junio. El jueves pasado recibí un montón, una catarata de saludos festivos, así que se agradece desde acá. Agradecí uno por uno personalmente, pero se agradece también de forma generalizada a todos los saludos que recibí por WhatsApp, por Messenger, por tantos lugares que la verdad que se agradece mucho. Juan Cesario, Roberto Valicenti, Matías Bonavita, Martín Caferati, alguno de los muchachos. ¿Qué dice acá el amigo? Me está mandando. Esto es hospital a 50 kilómetros del sur de Santiago. Esto no sé de dónde es, pero recientemente en el sur de Santiago. Me está mandando fotos y videos, la verdad, desoladores. Una foto muy, pero muy desoladora. La vamos a tratar de compartir. La vamos a compartir por ¿cómo es? Por las redes, pero muy desoladora. Una inundación que, donde las colmenas, básicamente, se las describo, están flotando. Realmente, imágenes muy desoladoras. Y el video no lo puedo abrir ahora, pero ya me lo imagino. Una correntada de agua bastante importante, ¿no? O sea, realmente inundaciones que pegan fuerte a la realidad apícola del sur de Chile. Solidaridad desde acá y todo lo que se pueda ayudar. Vamos a ver si, Fernando, me pasas algún contacto que podamos sacar a algún muchacho que nos cuente y dé testimonio de lo que está pasando en el sector apícola del sur de Chile, porque vale la pena. Bueno,
la gente de Instagram, Zorro 7595, Guadalupe, Cerasay.cera, Giselle Julien, Orgánica Galibán, Tomás B, Diego Sosa, punto Argentina, Hidromiel, punto Blanco, gente de Twitter, Federico Bruno, La Loma Agropecuaria, entre otros. Me había olvidado anteriormente de Jorge Cáceres y el amigo Atilio Roque Moreno de Formosa, un gran amigo de por allá, una persona espectacular. Así que le mandamos un saludo a él también desde aquí, desde Los Pagos, desde Los Pagos nomás de también en tu radio, por decirlo de alguna manera. Violeta Durruti, Lucas Martín, el amigo de Sada, con Damián Esmuruglia y Santiago Carneval, Eduardo Delilio, Diego Vera, el amigo Samuel Quisque, Miriam Becerra, Hugo Pasos, Yamila Yadi, Freddy Fraque, Joselina Temi, Gabino García, Guido Saldías de Bolivia, alguna de la muchachada de La Miel en tu radio. Diego Vera de Mendoza, Manolo Ruiz Trincado, Los Pagos de San Juan. Y ahí quedamos, pero espectacularmente bien quedamos con toda la gente. Ahora sí, vamos a arrancar con noticias de todo tipo en la mañana. Tenemos el curso de Francia, cómo se inventa el jardín botánico, una nueva forma de capacitación. El PP apoya a la apicultura. La escuela de selvicultura de Tineo oferta un nuevo ciclo de producción apícola. ¿Qué más? La sequía deja sin miel a las colmenas. Apicultor por un día, una propuesta. En Hungría, apicultores húngaros encuentran refugio para sus abejas en Kirguistán. En Cuba, apicultores tuneros pretenden cumplir sus planes y diversificar la producción. En México abren convocatoria de programa de apoyo a apicultores. Fortalecen Guanajanato actividad apícola en áreas naturales. El Congreso Internacional de Actualización Apícola. La escuela apícola también en México. En Colombia, firmantes de paz en Antioquia transforman territorio a través de la apicultura. Colombia, el ICA y el Consejo Municipal de Ibagüe promueven la protección de las abejas. En Chile, lo de Apimondia 2023. En Argentina, Día del Apicultor, que se celebró el pasado 21 de junio. Misiones, apicultura, una actividad rentable que crece en Misiones, todo actividades en torno al Día del Apicultor. Se presentó el libro sobre la historia de la apicultura tandilense y en Santa Fe se entregaron kit de insumos apícolas. Vamos a tener dos notas con respecto a esto, el libro de la historia de Tandil con el amigo Lucio Rancés y sobre el concurso de piel con Soledad Barrera. Con la Amelia Torpizano, como te decía, con el apicultor Gabriel Rodríguez, presidente de la SAU, Sociedad Apícola Uruguaya, productora apícola en San José y referente apícola en su país, que nos habla de las problemáticas que sufre la apicultura uruguaya y cómo la SAU acciona al respecto. Entrevista en la Minuto Radio, como te decía, licenciada en alimentos Soledad Varela, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata de Balcarce, Intaproapi. Vamos a estar hablando de lo que fue el concurso del Bicentenario en la ciudad de Tandil. Cine y apicultura con el licenciado Santiago González, el amigo de la UBA y el IUNA, ni más ni menos que el hombre que hace la columna de cine y apicultura. En esta ocasión vamos a estar con un documental que se llama Miel y Cera de Colmenas Centenaria, la obtención artesanal de la miel en los troncos. Una persona que se ha dedicado a grabar esto son, en el 2014, tanto Teodora como Victoria lograron hacer un registro en torno a este tipo de producción apícola. Y en la entrevista a La Miel en tu Radio vamos a estar con el periodista Lucio Rancés, Cámara de Fraccionadores de Mieles de Tandil, que nos va a estar hablando de la presentación del libro de la historia de la apicultura de Tandil, que yo ya tengo un ejemplar que en esta semana voy a tratar de irlo a buscar y leerlo y después les contaré. Pero además, participó Marina Basualdo y profesores de historia de la Universidad de Tandil, así que vamos a tratar de hacer una nota más adelante sobre este tema. Bueno, damos comienzo formal a este programa, no sin antes agradecer al señor que se encuentra detrás de los cristales, el encargado de la presión técnica puesta en escena de este programa, el señor de Bess, el señor Fabián Rosa. Tremendo esto. Tremendo, mírelo. Mientras nos manda saludos, dice: vamos, Leandro, con La Miel en tu Radio. Manolo Ruiz Trincado desde San Juan.
Bueno, a la DJ de las redes sociales, diseñadora de comunicación visual de este programa. ¿Quién? Si no más, Virginia Cavallaro. Bueno, cualquiera. A las cronistas estrella de este programa, la cronista Totamundo de Montevideo al Mundo, Amelia Toro Pisano. La cronista La Voz de las Abejas, Natalia Cañón. La cronista de España, Francia y Adriana Saldivia. El cronista de Nicaragua, José González Ojeda. El cronista Dr. B, médico veterinario, Emilio Frigini. Al productor, apicultor y docente de este programa, Mariano Chaparro. A la co-conductora simbólica de este programa, Lucy Lozano. Oh, casi. Y por supuesto a los locutores estrellas, Pedro Ibáñez, Belén Cardoso y Andrés Rodolfo, alias El Chino Medina. Y si hablamos del chino, pues, ¿qué viene? ¿Qué viene si hablamos del chino? Melómano, embajador de la música, troesma, bohemio. ¿Qué más cosas le puedo decir a este tremendo sujeto? El amigo de la casa, Andrés, alias Chino Medina, nos va a traer en este momento, este melómano, embajador de la música, la Melo en tu radio, nos trae el disco de cada sábado. En esta ocasión, en La Mina en tu Radio, un tremendo gusto de compartir una gema, un tesoro de esos escondidos que siempre surgen, tarde o temprano, dado el archivo de cada uno de los sellos de grabación, ¿no? En este caso, el legendario Bob Marley, padre absoluto del rey, y una actuación en vivo en el año 1973. La calidad de la música está garantizada, y la discográfica se encargó de que el sonido de la grabación esté a la altura del talento de semejante músico. Bob Marley and the Wailers en vivo en el año 1973 en La Mina en tu Radio. Somos Miel del Parque, una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura. Producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires. Desde hace una década, Miel del Parque fraccionada en la ciudad de Azul. Distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país, garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable. Consultas e informes al email pedirmiel@gmail.com y a los teléfonos 2281-531999 y 2281-667969. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.com.ar. La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati, donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visítanos, estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul, en Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.
Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. SADA siempre estuvo ahí, y hoy SADA te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp, al 549 11 31 43 49 64 o por mail a informes@sada.org.ar. Salió El guardián de la colmena, de Leandro Frigoli, publicado por Editorial Abisinia. En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En Azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. En la mañana de sábado, la miel en tu radio, acompañando tus sentidos, con mirada reflexiva y compromiso colectivo. La miel en tu radio, hace diferencia en el éter. Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Todas las noticias de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional. Internacionales, Francia, formación en apiterapia desde la producción a la comercialización. El próximo martes 27 de junio se dará una clínica y charla sobre apiterapia que lleva el título de Propolis, conocer sus propiedades en apiterapia, saber producirlo y comercializarlo respetando la tradición. Tiene una duración de 6 horas y está destinado a apicultores aficionados y profesionales en las instalaciones de la UNAF. Esto queda en la calle 5 Bis Rue Face 94160 Saint-Mané. El evento es organizado por la CNTEXA y la UNAF, que busca seguir profesionalizando el sector. Para más información y poder inscribirte, puedes contactar con Patrick Leroy. El mail es contact@cnetexa.fr o el teléfono 0781630145 o directamente en la página de CNTEXA, www.cnetexa.fr. España. El Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá de Henares se reinventa con nuevos espacios. El Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá de Henares ha presentado unas nuevas instalaciones, entre las que se encuentran las aulas apícolas, laboratorio y la ludoteca Casa de los Insectos. El aula apícola es una antigua casa de labor transformada en un taller didáctico de apicultura ecológica, que incluye una colmena transparente de exhibición que permite observar el trabajo de las obreras y la alimentación de la reina. Además, este nuevo espacio cuenta con una colección de colmenas que permite reconstruir la evolución histórica del oficio del apicultor. España. El PP
muestra su apoyo a la apicultura granadina con ayudas para paliar la complicada situación del sector. García ha explicado que el problema que supone el etiquetaje incorrecto de las mieles que se comercializan en España representa otro de los problemas a tener en cuenta. El parlamentario andaluz por Granada, Mariano García Castillo, ha destacado el compromiso de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con el sector apícola, que en la actualidad está atravesando una situación muy compleja a causa de la sequía pertinaz y de las entradas de mieles de terceros países que perjudican los precios de la miel nacional, ocasionando pérdidas económicas multimillonarias al sector apícola andaluz, a lo que hay que añadir el incremento de los costes de los insumos, la energía eléctrica y de los combustibles, lo que viene a agravar aún más el estado del sector. A continuación escuchamos la palabra de Mariano García Castillo, que comenta la difícil situación del sector apícola español. La Junta de Andalucía no es indolente ante esta situación. En el año 2022 puso encima de la mesa 3,5 millones de euros que beneficiaron a 391.000 colmenas y que además en este año se ha incluido al colectivo dentro del tercer decreto de sequía, poniendo a disposición de ellos 1,3 millones de euros que beneficiará a 535.000 colmenas. Desde el Partido Popular y desde la Junta de Andalucía seguiremos trabajando por beneficiar a este colectivo tan importante en nuestra tierra. España. La Escuela de Selvicultura de Tineo oferta un nuevo ciclo formativo de producción agroecológica. La identidad dependiente de la IES permite también obtener el certificado de profesionalización de apicultura durante el próximo curso. La Escuela de Selvicultura del Instituto de Enseñanza Secundaria IES de Tineo amplía su oferta educativa para el próximo curso 2023-2024 con una nueva formación profesional de grado medio de producción agroecológica. Además, el centro impartirá, en colaboración del Servicio de Empleo del Ayuntamiento, el Certificado Profesional de Apicultura. El plazo de inscripción de los ciclos formativos, incluido el nuevo, está abierto hasta el día 6 de julio, en el Centro Educativo Tinetense. La solicitud de plaza para el Certificado Profesional de Apicultura será a través del portal Trabajas Tour hasta finales del próximo mes de julio. España. Advierten que la sequía deja sin miel las colmenas y obligan a apicultores a abandonar la actividad. La organización agraria COAP ha advertido que la grave sequía, la presencia de varroa y el avispón oriental han llevado a la apicultura cordobesa a una situación insostenible que ha obligado a apicultores a abandonar la actividad o a buscarse otros trabajos para poder mantener unas colmenas que no van a producir nada. De ahí que se pide una ayuda específica para poder sacar adelante las explotaciones que siguen su curso, digamos. Por eso la COAG pide una ayuda específica para el sector apícola ante la difícil situación en Córdoba. España. Apicultor por un día y otros planes rurales sin salir de Madrid. La miel es solo una de las joyas de la comarca de la Sierra Norte, considerada la más natural y verde de la región, por lo que las propuestas al aire libre se multiplican, el escenario ideal para un día en la naturaleza aprendiendo, por qué no, de abejas. Tienen una salida que representa la parte práctica, saliendo al campo para extraer miel, donde todos utilizan el traje de protección. Después, ya en el centro de Tabardo, la actividad concluye con una degustación, envasado y etiquetado de un tarro de miel ecológica. Por un día han podido ser apicultor y acercarse al fascinante mundo de las abejas.
Hungría. Apicultores húngaros encuentran refugios para las abejas en Kirguistán. En las montañas de Asia Central, apicultores húngaros elaboran la miel más pura del mundo. Así como la empresa húngara Fulmer, especializada en producir y envasar miel, comercializa su miel a Mirkal, procedente de la región de Toktogul, en Kirguistán. En este lugar en concreto fue seleccionado después de que los representantes de la empresa visitaran el país, obtuvieran mieles de distintas provincias y las llevaran de vuelta a Hungría para probarla. Al describir la región de Toktogul, Ferenc Takács de Fulmer dice: es un paraíso para las abejas porque es un paraíso para las flores. Cuba. Apicultores tuneros pretenden cumplir sus planes y diversificar las producciones. Los 144 productores de miel de abejas de las provincias de La Tuna pueden superar las condiciones actuales, sobre todo las inclemencias del clima, y a finales de año cumplir su plan de 521.6 toneladas, por lo que disponen de alrededor de 11.500 colmenas, afirmó Luis Manuel Peralta Agüero, quien explicó que el factor de esta situación se debe al incremento de la cantidad de colmenas hasta unas 17.000, y además agregó que se debe impulsar la creación de centros de abejas reinas, de los cuales hay 3 certificados y otros 3 en proceso. Acotó que el programa de la apicultura tiene potencialidades para producir otros productos de la colmena, como la cera, el polen y el propóleo, tanto en las tunas como en otros territorios. México. Abren convocatoria para programa de apoyo a apicultores de Quintana Roo. El gobierno de Quintana Roo destinó 2 millones de pesos del programa Mano a Mano para alimentar más apicultura 2023, en el que podrán registrarse los interesados a partir de el pasado miércoles que empezó la inscripción, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, el SEDARPE, que dirige Linda Saray Cobos Castro. Se emitió convocatoria para participar del programa, que atenderá zonas rurales de los 11 municipios, tomando como prioridad a los municipios indígenas. La titular de la SEDARPE dijo que a través de dicho programa se otorgarán a las y los apicultores apoyos del 50% del costo de insumos y herramientas. México fortalece Guanajuato actividad apícola en áreas naturales protegidas. La titular de la SMAOT, María Isabel Ortiz Mantillas, resaltó que este año se tiene destinado una inversión de más de 3.421.000 pesos en acciones de capacitación y equipamiento en 48 apiarios de 11 ANP ubicadas en el centro sur del estado. Presa de Nautla, Sierra de Penja, Penjamo, Cerro del Palenque, Sierra de los Agustinos, Cerros de Cuilacán y La Gavia, Región Volcánica 7 Luminarias, Cuenca Alta del Río Temascatío, Cerro de Aranda, Sierra de Lobos, Las Musas y Cerro de los Amoles. Asimismo, se realizarán podas sanitarias y siembra de diversas especies de planta que favorezcan la producción de miel. México. Tlaxcala será sede de la edición número 29 del Congreso Internacional de Actualización Apícola. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Impulso Agropecuario, el CIA, en coordinación con la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas, AMBEA,
presentó la edición número 29 del Congreso Internacional de Actualización Apícola con el lema Haciendo Historia en la Apicultura, que se va a realizar del 12 al 14 de julio en el Centro de Convenciones de Tlaxcala. El objetivo del Congreso es compartir avances y experiencias sobre polinización, biodiversidad, industrialización, cambio climático, sanidad e inocuidad, manejo integral de las colmenas, la abeja y su función en la ecología y el mercado de los productos apícolas. México. Comunidad Pasos Caballos, primera en tener una escuela de apicultura. Pasos Caballos es una comunidad quechí situada en el municipio de San Andrés Petén, donde se localiza un punto estratégico del Parque Nacional Laguna del Tigre, sobre los encargados de prevenir y controlar incendios forestales y monitorear amenazas contra la biodiversidad. La comunidad de Pasos Caballos, ubicada en Petén, es la primera en tener una escuela de apicultura con el apoyo de organizaciones no gubernamentales con el objetivo de preservar las abejas. A continuación escuchamos la palabra del referente de la escuela, Antonio Scholl, se pronuncia así, que nos cuenta lo que significa la escuela para la comunidad de Quechí. Yo soy el componente de tres personas que estamos residido a trabajar de escuela apiario, primera escuela apiario de Paso Caballo. Nos comentaron que habían proyectos de apicultor, de apícola. Entonces lo que decidimos nosotros es aceptarlo, es sentar con la gente y nos organizamos y nos dijimos que sí, están de acuerdo las cuatro personas a trabajar en apiario. Estamos contentos y le agradecemos a AG y que nos siga apoyando, y yo sé que cada institución busca dónde abrir la puerta para que pueda egresar más fondos para que siga trabajar aquí en Paso Caballo. Colombia. Firmantes de paz en Antioquia transforman territorio a través de la apicultura. En el municipio de Anorí, en el noroeste antioqueño, 20 firmantes de acuerdo de paz están trabajando y aprendiendo acerca de la apicultura. Además de contribuir a la construcción del tejido social y el cuidado del medio ambiente, estos individuos han optado por proyectos de vías con el objetivo de reintegrarse a la sociedad civil y contribuir al desarrollo del sector rural y del país. En el marco de esta iniciativa, el grupo decidió embarcarse en el proyecto de miel de la montaña, centrado en la apicultura en la vereda La Plancha, ubicada en el municipio de Anorí, Antioquia. Ellos se dedican a producir miel de alta calidad a nivel local y han obtenido reconocimiento significativo en el municipio, el punto de que actualmente ofrece servicios de envío a domicilio para su comercialización. Colombia, el ICA y el Consejo Municipal de Ibagué promueven la protección de las abejas. El ICA y el Consejo Municipal de Ibagué promueven la protección de las abejas. Con el fin de fortalecer la protección de las abejas y otros polinizadores desde la agricultura, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Consejo Municipal de Ibagué realizaron un acuerdo de voluntades para la construcción de estrategias de protección a la apicultura. Esta estrategia se llevará a cabo mediante actividades como uso responsable de agroquímicos, incentivar la cría de las abejas, registrar de predios apícolas, control de plagas de las colmenas, interacción entre agricultores y apicultores que generen impacto en la vida de las abejas y la producción de alimentos. Chile. Apimondia 2023 en Espacio Riesgo. El Congreso número 48 Internacional de Apicultura de Apimondia 2023 se desarrollará en Santiago de Chile entre el 4 y el 8 de septiembre.
El congreso se llevará a cabo en el espacio Riesco, un complejo ubicado hacia el norte de la ciudad. Organiza la Federación Apícola y la Federación Red Nacional de Chile con la logística de Comarc. Toda la información en la página del Congreso Internacional de Apicultura de Apimondia Chile 2023. Argentina. Alerta sanitaria por el pequeño escarabajo de las colmenas. Recordamos la importancia del monitoreo de las colmenas y la notificación obligatoria ante SENASA de ejemplares semejantes con el PEC. Desde el 2016 el PEC está presente en Brasil. Actualmente se notificó su presencia en Paraguay y Bolivia. En nuestro país no existen reportes de presencia del PEC, pero se considera necesario anticiparse. Es por esto que la consigna es estar atento, buscarlo y notificar su hallazgo de inmediato al SENASA. Notificaciones @senasa.gov.ar o a la aplicación Bájatela Avisa al SENASA. Argentina, Día del Apicultor. Se celebró el Día del Apicultor el pasado 21 de junio. Se trata de una actividad que coloca a la Argentina en el podio mundial. En este Día del Apicultor es importante reconocer y valorar el esfuerzo, la dedicación de quienes trabajan en este sector. La apicultura se presenta como una actividad estratégica para el desarrollo sostenible, la generación de empleo y el fortalecimiento de la economía del país. Misiones, una actividad rentable que crece en la provincia. En el marco del Día Nacional del Apicultor se llevó a cabo una jornada especial en reconocer y valorar el trabajo de los productores de miel en la Argentina. En este contexto, Fernando Müller, director de producción apícola del Ministerio del Agro, destacó la importancia de la apicultura en el país. Müller señaló que Argentina ocupa el tercer puesto como exportador de miel en la Argentina, en América Latina, y es el principal productor en el hemisferio sur. Destacó la labor de los apicultores profesionales, quienes se encargan de mantener las colmenas y cuidar de las abejas, desempeñando un papel fundamental en el equilibrio y sostenimiento de los ecosistemas a través de la polinización cruzada. A continuación escuchamos la palabra de nuestro amigo, que ahora es director de producción apícola del Ministerio del Agro de la provincia de Misiones. Estoy hablando de Fernando Müller. El día 21 de junio, como todos los años, celebramos el Día del Apicultor Argentino. Se conmemora este día por la importancia que tiene el apicultor en la producción de miel, ¿no es cierto? No nos tenemos que olvidar que Argentina es el tercer exportador mundial de miel y es el productor más importante del hemisferio sur. Y tenemos muchos apicultores profesionales que son los encargados de mantener las colmenas, ¿no es cierto? No solamente para producir miel, sino también cuidan las abejas, que son un importante eslabón para el sostenimiento de los ambientes. Justamente por el trabajo que hacen las abejas de la polinización cruzada. Nosotros no nos podemos olvidar que en la provincia de Misiones, donde todavía tenemos este ambiente privilegiado, donde tenemos estos remanentes de selva paranaense, donde tenemos un montón de biodiversidad, por eso somos la capital nacional de la biodiversidad. Entonces ahí este es un lugar, para este lugar es muy importante el trabajo que realiza el apicultor en el cuidado, ¿no es cierto?, de sus abejas. Y cuando compramos un frasquito de miel, no solamente tenemos que valorizar la miel por el producto que estamos comprando, sino también tener en cuenta que ese productor está justamente cuidando las abejas y manteniendo las colmenas para que nosotros en nuestras casas podamos tener los alimentos. Santa Fe. La provincia entregó 30 kits de trabajo a productores apícolas de Calchaquí. En el marco del programa de producción sustentable local, el objetivo es apoyar a la producción local de alimentos con el objetivo de promover una alimentación consciente y con mejor calidad nutritiva. El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, entregó el pasado jueves 30 kits de trabajo a productores apícolas de Calchaquí.
Dos kits cuentan con armador galvanizado, pinza con palanca zincada, alambrador de cuadros en fundición, portabobinas, incrustador de cera, mamelucos reforzados con caretas, sombreros de PVC, y guantes. Se presentó el libro sobre la historia de la apicultura tandilense. Se presentó el libro de historia de la apicultura. Es una obra que recopila los aspectos más relevantes de la apicultura a lo largo de los años, escrito por investigadores e investigadoras de la UNICEM. Esta publicación es un valioso recurso para apicultores, estudiantes y entusiastas de la apicultura que deseen profundizar sus conocimientos sobre esta fascinante actividad y su importancia desde hace años en el partido de Tandil. Bueno, Rusito, eso fue todo. Estas fueron las noticias en La Miel en tu Radio por La Eco 92.5. Somos Miel del Parque, una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura. Producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires. Desde hace una década, Miel del Parque fraccionada en la ciudad de Azul. Distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país, garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable. Consultas e informes al email pedirmiel@gmail.com y a los teléfonos 2281-53-1999 y 2281-66-79-69. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar. La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati, donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visítanos, estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul, en Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad,
tanto en la Argentina como en el mundo. SADA siempre estuvo ahí, y hoy SADA te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp, al 549 11 31 43 49 64 o por mail a informes@sada.org.ar. Salió El guardián de la colmena, de Leandro Frigoli, publicado por Editorial Abisinia. En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En Azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. Un solo golpe en la mano. Otros los repetirán. ¿Y qué quedará de todos mis decires? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen, pero nunca sabremos de su vuelo. Jacques Lacan, en La Miel en tu Radio. La mirada necesaria. Desde Montevideo al mundo, Amelia Thor, la cronista Trotamundos, nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias, voces y sonidos en La Miel en tu Radio. Y bueno, así es la cronista Trotamundo de Montevideo al mundo. Vamos a mandar saludos, dice saludo para todos los oyentes acá desde Colonia, Uruguay, por conectarme para la jornada apícola del Chaco, semana movida de capacitaciones por Uruguay, reuniones con mesa apícola de intercambio de trabajo con el INEA, la Estanzuela, y ayer jornada con más de 130 apicultores en INEA, 33. Y bueno, ahora va a salir en lo que va a ser la jornada apícola, que recién compartí en Intaproapi, que les comenté el programa, pero vale la pena que lo hagamos de nuevo, porque en la radio repetir no abunda, y bueno, y fija de alguna manera, ¿no? Celebramos el Día del Apicultor con todo el país. Jornada de Nutrición Apícola de Margarita Belén y Colonia Benítez a partir de las 9, sábado 24 de julio, de junio, perdón, modalidad virtual y presencial. Arranca por la mañana Daniel Coduti con Contexto Productivo Apícola de la Zona de Humedales, Curva de Floración de la Uda Orgánica Don Remigio. Resultados de estudios de la UNE desarrollados en la UDA, la doctora S. Sobrado, la doctora Cristina Salgado y equipo. Nutrición de las abejas en ambiente de humedales con mi amigo, el médico veterinario Joaquín Moja, que la semana que viene vamos a estar hablando de esta capacitación y lo que fue el encuentro en INEA de la Estanzuela y en INEA 33 en su viaje a Uruguay. Visita a la UDA Orgánica Don Remigio en Colonia Benítez y un almuerzo final de camaradería que se va a organizar hoy en esta jornada. Así que espectacular. Y bueno, vamos arriba. Dice, buen día desde el sur de Santa Fe, buen programa, amigo. Me dice, tremendo Bob. Por Bob Marley se refiere Jorge Basabe. El amigo Manolo Ruiz Trincado, buen día, Leandro. Vamos, Leandro, con La Miel en tu Radio. Y Fernando Esteban nos comenta toda la situación que está pasando Chile. Es el sur de Santa Fe, es muy temprano en Chile, allí son las 6 y 23 y mis contactos son trasnochadores. Veré qué puedo hacer por este pedido que hice a Fernando Esteban para poder hacer una nota en breve sobre esta gran situación que atraviesa el sur de Chile, que no es menor. Esos son algunos de los saludos, entre otros que recibimos en las semanas que ahora les paso. Antonio, Marta Fabro y Rodrigo Fabro, abrazo grandes a ellos. A Daniel Avena, el bostero, que debe estar mal. Mi amigo Daniel Avena se debe encontrar en una situación feliz en los cuatro.
Esta se va a reír. Moja, si está escuchando, se ríe, Moja. ¡Qué baché! ¡Qué baché con mis amigos! Bueno, me fui del programa. Esto es fanatismo. Esto es mi gran equipo, River Plate. Sábados de River Plate, perdón. ¿Qué tiene que ver? No sé. Bueno, mando un saludo a Daniela Vena, que es hincha de Boca. Entonces yo lo bromeo un poquito. Y esto me va a salir carísimo, porque es re fanático de Boca. Bueno, Lucas Landi, Roberto Valicenti, Enzo Fernández, Patricio Crespo, mis amigos de Chivilcoy, el Pato Crespo, Enzo Fernández acá local, Eduardo de Lilio, el Puente con Alma Rural, Marina Múscolo, la amiga de Reina de Corazones, Francisco Carre y Sergio Márquez, algunos de los oyentes de La Miel en tu Radio, que bueno, están ahí, del otro lado. Bueno, ahora sin más, como diría un youtuber, sin más dilataciones, no sé por qué dice eso, un youtuber español de fútbol, pero bueno, yo diría, sin más prólogos, sin más presentaciones, vayamos al grano, a lo que nos acontece, al hecho puntual, en donde nosotros presentamos a la cronista Trotamundos de Montevideo, al mundo, Amelia Torpizano, que nos trae el testimonio con el apicultor Gabriel Rodríguez, presidente de la SAU, Sociedad Apícola Uruguaya, productora apícola de San José y referente apícola en su país, que nos va a hablar de las problemáticas, ahí me acerqué mucho, perdón, de las problemáticas que sufre la apicultura uruguaya y cómo la SAU acciona al respecto. Sin más, la cronista de Totamundo Montevideo al Mundo, Amelia Torpizano, nos trae el testimonio del apicultor, presidente de la SAU, Gabriel Rodríguez. Para el programa La Miel en tu Radio, hoy nos encontramos en Montevideo, Uruguay, con Gabriel Rodríguez, presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya, y vamos a preguntarles cómo viene trabajando la Sociedad Apícola en diferentes temas y cómo fueron los antecedentes que fueron hacia atrás de la Sociedad Apícola. Buenos días. Bien, con mucho trabajo. Primero que nada, me gustaría contarles que en el Uruguay estamos pasando por un momento bastante complicado, venimos de un año muy difícil, un año de muy poco kilo, sobre todo acá en la parte sur, a raíz de la seca, y a su vez también complicado con respecto a lo que son los mercados internacionales, que ya todos sabemos que están, cómo están esos mercados. Hoy tenemos una caída también, aparte de todo, en el precio de la miel. Con respecto al año anterior, que va del año anterior de $2.80 a $3, hasta $1.40, $1.50. Estamos, si eso lo hacemos en porcentual, tenemos una caída en el precio del 50%. Bueno, todo eso ha llevado que estamos en una situación bastante complicada, y la sociedad apícola ha tenido mucho trabajo en el sentido de proponer cosas que ayuden a la producción y al productor para poder llegar hasta la zafra siguiente. Es por eso que nosotros, a través de la comisión honoraria, en algunas oportunidades, otras oportunidades no, hablando con las autoridades, con el ministro, director de la granja, en fin, hemos tratado de generar algunos tipos de ayuda para los productores, que van desde el crédito de la emergencia agropecuaria, que hoy en día son unos $15 o $600 por colmena, que eso va sin interés a pagar en el año 2025 un 30%, un 33%, perdón, en el año 2026 el otro 33% y en el año 2027 el otro restante. Todo eso sin interés. Aparte de eso, también como dijimos que estaba bastante complicada la situación con respecto a lo que son los mercados internacionales, veíamos que hay muchos productores que no han querido o no han podido vender la miel. Y esos productores están bastante complicados también. Fue a raíz de eso que generamos, hablando con nuestras autoridades, con el director de la granja, un crédito que son de $300 por tambor para aquel apicultor que tenga la miel en el galpón, por supuesto, miel que tiene que estar trazada en el programa de trazabilidad, ¿verdad? Esos productores están recibiendo hoy día $300 por tambor de miel, a pagar de la misma manera el crédito anterior que yo les mencionaba, y
y también sin interés. Yo creo que estos dos créditos han sido de una gran ayuda para aquellos productores y sobre todo para aquellos productores que viven de la apicultura, ¿verdad? Porque el apicultor que no vive de la apicultura, que lo tiene como una actividad complementaria, si bien está complicado, porque también está complicado, ¿verdad? Yo creo que en estas situaciones quien más complicado está es el productor grande, aunque siempre se ha dicho que tiene más espalda, pero igual yo creo que está muy complicado porque ese productor por lo general tiene uno, dos, tres o cuatro empleados fijos todo el año, más los que toma para la cosecha, y tiene un presupuesto dentro de lo que es la empresa apícola que le corre todos los meses. Fue un poco pensando en ello que nosotros solicitamos ese crédito, que por suerte nos escucharon y nos dieron para adelante, ¿verdad? Gabriel, vamos a hacer un recuento de lo que ha obtenido en diferentes años la Sociedad Apícola Uruguaya para los productores. Bueno, si empezamos a hacer memoria, vamos a remontarnos por lo menos a 10, 15 años atrás a esta parte, ¿verdad? Nosotros, la Sociedad Apícola, siempre estamos pidiendo cosas a quienes nos gobiernan y hemos tenido distintos gobiernos, en algunos hemos tenido más respuestas que en otros, ¿verdad? De todas maneras, yo recuerdo por allá por el año 2010, con el incremento indiscriminado, diría yo, del uso del glifosato, los apicultores nos habíamos quedado sin esa floración de primavera, que era la que nos preparaba la colmena para las grandes mieladas de diciembre y enero. Fue por ese motivo que en determinado momento fuimos a hablar con el ingeniero Kramerman, en ese momento ministro de Industria, y le planteamos que nosotros, le planteamos toda esta situación que yo les contaba, y que necesitaríamos acceder al azúcar para hacer nuestro jarabe, o para quien hace jarabe y nos vende jarabe, pero que el precio del azúcar tendría que ser el mismo precio que estaba pagando la industria, que en ese momento era como un 30 o un 35% menos de lo que estábamos comprando el azúcar. Bueno, en ese momento tuvimos suerte, nos dijeron que sí, y hasta el día de hoy los apicultores compramos el azúcar o el jarabe a precio de industria, ¿verdad? Eso fue un logro gremial, que sí, notoriamente, por supuesto, que toda la gestión fue de la Sociedad Apícola Uruguaya, también es cierto, a través de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. Después, por ejemplo, otra cosa que también fue un logro gremial fue el tema del IMEBA. Nosotros hace 12, 15 años atrás pagamos de IMEBA, que es un impuesto a la producción, era el 1,5%. Bueno, empezamos a hablar con nuestras autoridades, que era muy grosero, así con esas palabras lo dijimos en ese momento, que era muy grosero el tema de que nos cobraran el 1,5% del bruto de la producción, y se logró bajar el IMEBA. Hoy el IMEBA es el 0,3%. Eso también fue otro logro gremial, ¿verdad? Después, por ejemplo, cuando entró esta nueva administración, nosotros teníamos una mortandad anual en las colmenas por el uso indiscriminado de pesticidas, que oscila medido por el Clemente Estable. Recuerdo que en una charla que dio Karina Antúnez del Clemente Estable, los resultados era un 27%, que aquello asustaba. Cuando entró esta nueva administración, porque con la anterior en esto no tuvimos suerte, empezamos a plantear el problema, y hablando con el director de Servicios Agrícolas, el ingeniero Olivera, y con su asesor, el ingeniero Alejío, en varias conversaciones, conversando y proponiendo, hoy podemos decir que ese 27% ya no existe. También te puedo decir de que aquellos insecticidas que se usaban de forma indiscriminada en cultivos en floración atrayente para las abejas, hoy están todos prohibidos. De hecho, por ejemplo, el clorpirifos y toda la línea de los neonicotinoides, hoy están prohibidos usarlo en todo esos cultivos atractivos para la abeja en floración, ¿no? Está prohibido usarlo 10 días antes y durante la floración.
Por ejemplo, la canola, que también se usaba en estos productos que yo mencioné, hoy también lo planteamos, ¿verdad? Hoy podemos decir que los únicos dos insecticidas habilitados para el control de insectos en canola, los dos son de control biológico. Bueno, y también te puedo decir de que el etiquetado se logró que fuera más claro. También se están capacitando a los fumigadores y a los productores. Y hoy, cuando hay mortandad de colmenas, yo te puedo asegurar, porque hoy está todo reglamentado, te puedo asegurar que cuando hay mortandad de colmenas es porque quien aplicó no respetó lo que decía la etiqueta. Porque hoy está todo reglamentado de manera tal que si se lee bien la etiqueta, no deberíamos tener mortandad de colmena, por ejemplo. Bueno, también eso creo que es un logro gremial de los grandes, diría yo, ¿verdad? Porque el tema de los pesticidas siempre ha sido una espada que tenemos los apicultores arriba. Bueno, otra cosa que también dijimos cuando con esta nueva administración, nosotros pedimos en ese momento pedimos una compensación, no subsidio, pedimos una compensación con la producción de miel de medio dólar por colmena al ingeniero Uriarte cuando recién arrancó esta administración. En eso fue bien claro, nos dijo que no había plata para compensar nada. La compensación la pedíamos porque a raíz del glifosato y otras cosas, nosotros perdimos nuestro principal mercado que era Alemania, ¿verdad? Entonces, perdimos mercado y perdimos precio porque Alemania era el mercado que mejor no pagaba. Bueno, ante la negativa, porque no había dinero según ellos, nosotros pedimos herramientas. ¿Las herramientas? ¿Qué eran las herramientas? Pedíamos buenas líneas de crédito. Tuvimos tres reuniones con la dirección del Banco República, con todo el directorio, y hoy te podría decir que hay una línea de crédito para el apicultor pequeño, el mediano y el grande. Hay una gran gama de líneas de crédito para la apicultura. E incluso, por ejemplo, uno de las líneas que pedimos fue para la adquisición de vehículos para que el productor que quiera mejorar un poco el parque de automotriz, porque también sabemos que la manera de defendernos mejor es hacer transhumancia con las colmenas o dar algún servicio de polinización. Es así que ahora en la próxima rendición de cuentas, en estos días, va a estar entrando en el Parlamento un artículo dentro de la ley de presupuesto que nos va a permitir a los productores la adquisición de vehículos sin impuestos, al igual que maquinaria para carga y descarga de colmena. Estoy hablando de yales, montacargas, plumas, todo eso, al igual que los vehículos, va a venir sin impuestos para el apicultor. Bueno, eso también yo creo que son cosas que venimos trabajando hace años que por suerte ahora no se escucharon. Y esto es un continuo de seguir trabajando, de proponer cosas. Siempre hay que estar muy atento con lo que el productor, porque muchas veces no se te tiene por qué ocurrir a nosotros las cosas, ¿verdad? Nosotros en la Sociedad Apícola Uruguaya estamos volviendo al sistema de regionales. Estamos incorporando productores en los distintos puntos del país, armando regionales, por decirlo, en el año 2000, por ejemplo, la Sociedad Apícola contaba con 13 regionales, ahora estamos reactivando todo eso. Y eso nos ha permitido estar muy cerca del productor. De hecho, por ejemplo, cada regional nombra a un delegado que entra todos los martes y funciona con la directiva, opinando, proponiendo cosas, etcétera. Pero se ha formado un diálogo muy fluido entre lo que hoy es la cabeza de la sociedad apícola y el productor. Es una manera de estar bien cerca de la producción, que yo lo comento inclusive en el editorial de la revista 101 que acaba de salir, que estamos volviendo a un lugar donde nunca deberíamos habernos ido, ¿verdad? Estoy hablando de las regionales, por supuesto. Gabriel Rodríguez, entonces, está trabajando en estos momentos muy activamente la Sociedad Apícola y para el programa La Miel en tu Radio agradecemos tus palabras. Bueno, muchas gracias y bueno, como siempre, a la orden. Bajo la lupa de Amelia Tor, la cronista Trotamundos.
Somos Miel del Parque, una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura. Producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires. Desde hace una década, Miel del Parque fraccionada en la ciudad de Azul. Distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país, garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable. Consultas e informes al email pedirmiel@gmail.com y a los teléfonos 2281-531999 y 2281-667969. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar. La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati, donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visítanos, estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul, en Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. SADA siempre estuvo ahí, y hoy SADA te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp, al 549 11 31 43 49 64 o por mail a informes@sada.org.ar. Yo soy hijo de los cafés de Montevideo, cafés como este, el brasilero, el más antiguo de todos, cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. En los cafés aprendí todo lo que sé, fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé, y es que para ser capaces de decir, tenemos que ser, antes que todo, capaces de escuchar. Eduardo Galeano en La Miel en tu Radio.
qué mejor que los protagonistas le cuenten la historia apícola, las personas más relevantes de la apicultura, en la entrevista de La Miel en tu Radio. Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir en los micrófonos de La Miel en tu Radio a la licenciada en Tecnología de los Alimentos, ni más ni menos que María Soledad Varela, que está estudiando un doctorado en Ciencias Exactas. Ya la habíamos entrevistado allá en el marco de la Expo Miel por lo que fue el concurso de la Expo Miel Azul 2023, pero bueno, es una persona muy solicitada en temas de concurso y casi una referencia, y el sábado pasado se entregó los premios al concurso de miel bicentenario de Tandil, en el cual estuviste participando activamente. Buen día, María, no sé si es María, Soledad Varela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, sí, María Soledad, igual me dicen Soledad. Ahí va, María Soledad, está bien. Queríamos consultarte. Hola. ¿Cómo estás, Leandro? Bien. Queríamos. Sí, hola, ahí se corta un poco. Se corta un poquito, pero se va comprendiendo. Sí. Queríamos consultarte cuál fue tu participación en el marco de este concurso de miel de Bicentenario de Tandil, organizado por son muchísimas organizaciones de Tandil, entre ellas el municipio, la Cámara de Fraccionadores de Tandil. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo participaste vos en el marco de esta organización? Entonces, te quería comentar, a partir de mi participación en el grupo de fraccionadores de Tandil, en el grupo técnico de fraccionadores de Tandil, en el marco del bicentenario de la ciudad, quisieron armar un concurso de mieles. Bueno, como yo tengo experiencia en eso, comenzamos a hacer toda la coordinación y la organización, ¿no es cierto?, en el que, salió la convocatoria a partir de los días previos para, solo para presentar mieles de productores apícolas que están en el partido de Tandil. En realidad se puso como límite 100 kilómetros a la redonda de la Plaza Independencia, que es la plaza del centro de la ciudad. A partir de ahí, 100 kilómetros, ese era el punto cero, podían presentar las muestras de miel para participar del concurso. Bueno, y se pusieron plazos con fechas para la recepción, primero de una preinscripción virtual, digamos a través de formularios online, en el que los productores podían registrarse primero ahí, y luego con una fecha estimada, fecha límite, enviar las muestras que iban a ser procesadas en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias en el Departamento de Tecnología en Alimentos. Y bueno, allí se recepcionaron cerca de 20 muestras de productores, como ya te explicaba antes, ¿no es cierto?, con 100 kilómetros a la redonda para ser analizadas y entrar a competir, ¿no?, en este concurso. Ahí va. Alrededor de 20, dijiste 20 muestras analizadas. ¿Hubo una sola categoría? Sí, se analizaron. Sí, hicimos una sola categoría. Para todas estas muestras recibidas en este caso fueron muestras muy similares debido también después como análisis, ¿no es cierto?, del final del concurso, como análisis también vimos que las muestras eran muy similares debido a la extensión del cultivo de girasol que se había dado en esta cosecha, en esta temporada. Entonces, más allá de eso, las muestras fueron analizadas físico-químicamente, es decir, se determinó el color, la humedad, el HMF como parámetros principales, y los microbiológicos con mohos y levaduras para la aceptabilidad del producto. Ahí va. Y después,
Básicamente hubo un ganador, tengo entendido, o más de un ganador. ¿Hasta qué puesto premiaron en este concurso? Y bueno, nada. Eso. Bien. Muestras, después del análisis físico-químico, quedaron disponibles para la evaluación por parte de jurados y dueños, donde se convocó a 5 personas, en realidad a 3 personas que venían de afuera, de INTA Proapi, 2 personas, y una persona ex UBA, que son, digamos, consultores independientes. Sumamos al jurado un participante del grupo de fraccionadores también para que hiciera. Para que esté presente, ¿no es cierto?, en esa cata, en esa jura que se iba a hacer en la elección de la muestra de miel ganadora. Bueno, y yo también participé como parte del jurado. Y allí, a través del establecimiento de algunos parámetros a medir, como eran las características, digamos, de apariencia general de la muestra, en cuanto al gusto, en cuanto al olor, y también, digamos, la percepción, o sea, el gusto en boca, ¿no?, de esa muestra de miel, con lo que tenía que ver algunos aromas que podían aparecer más allá de lo que era el olor, después de la degustación y la cristalización. A cada uno de esos parámetros se les dio un puntaje con una ponderación de alguno de ellos, y bueno, sumando los puntos que le dio cada jurado a esos parámetros, se hizo el puntaje final, digamos, y quedando el ranking de las mieles evaluadas. Así que ahí quedó una miel con el mayor puntaje a partir de, bueno, de la evaluación de esos parámetros que comenté anteriormente, y era bueno, específicamente de Micaela Christensen y de Alfa Apicultura, ¿no es cierto?, de Rubén Montero. Ellos fueron los que sacaron el mayor puntaje, resultando, bueno, la miel del Bicentenario, ¿cierto?, con ese reconocimiento. A partir de esa miel, uno de los premios era la compra de ese tambor digamos, a un precio mayor que el que se vende, el que se vendía en ese momento en el mercado. Y se procedió al fraccionado de monodosis a partir de esa miel, ¿cierto? Bueno, como objetivo era repartirlo en la ciudad, en los diferentes puntos turísticos, como hoteles, cabañas y todas aquellas aquellos eventos, ¿no?, en nombre del grupo de fraccionadores de miel de Tandil, para obtener este sello, ¿no?, marca Tandil, en la que se está trabajando desde fines del 2021. Bueno, con ese objetivo entonces se prepararon estas monodosis para poder ser entregadas. Y el viernes pasado, como inauguración, digamos, después de la entrega de premio, del premio, del reconocimiento al productor ganador, a los productores ganadores, y la entrega del libro también del Bicentenario, ¿no?, en el marco del Bicentenario de lo que es la apicultura en la ciudad, se procedió también a entregar estas monodosis para la gente que había asistido. Ahí va. ¿Y de cara al futuro, se evaluó una continuidad o simplemente fue en el entorno del Bicentenario? ¿Cómo ven, digamos, o cómo ves vos tu participación en el futuro? O no sé, capaz que todavía no, sí, no hay nada. Claro, específicamente este concurso se llevó a cabo, digamos, como una propuesta dentro de las actividades en el marco del Bicentenario de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, se pensó en eso. Como parte del grupo técnico de fraccionadores, por supuesto que sigo siendo parte de él, y a futuro, en el futuro, así, digamos, de lo que hemos estado hablando ahora, digamos, no es la propuesta volver a hacer otro concurso, pero bueno, nunca se deja de lado, y sabemos que los productores muchas veces se entusiasman con los concursos, más allá de, digamos, de participar con sus mieles, también obtienen algunos datos, ¿no?,
de qué es lo que están produciendo y bueno, y para contribuir también a la caracterización de las mieles por nuestra parte, como de los temas de investigación, nos ayuda, ¿no?, a seguir obteniendo información de aquellas mieles que se presentan en las diferentes regiones. Entonces, bueno, un poco el objetivo de los concursos es ese. Digamos, yo no dejo de lado la posibilidad de armar otro concurso, digamos que habría que buscar el marco, ¿no? Sería un marco distinto ya también al hacer un análisis del otro concurso que se puede llevar a cabo en este contexto del grupo de fraccionadores es a partir de miel fraccionada. Porque en este caso hicimos de miel, de la miel extractada que viene en tambor, ¿no? Obtener esa muestra y hacerla concursar. Pero también podemos, eso sí lo estuvimos charlando, de poder hacer, digamos, un concurso un poco más allá y ya hablar de miel fraccionada, ¿no? De esa miel que ya sufrió el proceso de fraccionado, que pueda ser evaluada también, puede ser en diferentes categorías o en la categoría fraccionado, de las diferentes muestras que pueden estar, presentando estos productores, ¿no? Estos fraccionadores de miel. Creo que por ahí podría ser otra de las posibilidades, ¿no? Ahí va. Bueno, la verdad, felicitarte, Sole, por este trabajo y felicitar a todos los que participan. Más tarde vamos a estar hablando con Lucio Rancé sobre lo que fue la organización de este evento y la presentación del libro, en particular la historia de la apicultura en Tandil. Pero bueno, no queríamos dejar pasar tu rol clave en esta, digamos, en este concurso de miel del Bicentenario y también tu participación activa en el marco del desarrollo de actividades enmarcadas en la Cámara, pero que sirven para el desarrollo de la apicultura en Tandil. Sí, seguro. Sí, con esto siempre tratamos de dar visibilidad, ¿no es cierto?, a la producción apícola y, bueno, y al producto miel, que últimamente le estamos dando como un gran impulso, ¿no?, para el conocimiento de parte de los consumidores, para aumentar el consumo interno, que bueno, tradicionalmente es bajo. Creemos que con el mayor conocimiento del producto por parte de los productores y, ¿sí?, de los consumidores en general, eso cómo puede verse beneficiada, ¿no?, y que aumenta realmente al cuando estamos consumiendo un producto natural, ¿no?, beneficioso para la salud. Totalmente. Te mando un abrazo grande, Sole. Gracias por este contacto. No, por favor, acá a disposición para cualquier otra cosa. La palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu Radio. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Lisandro de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info@alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Contador al Consumidor, Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y crasas, huevos de campo, productos regionales de Cuyo y quesos caseros a precio justo.
La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13:30 horas. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial: la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar. Citadini. Indumentaria apícola. Desde 1989, Citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola. Les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario. Todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad. Seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos. Consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país. Espacio Apícola, la revista de apicultura de altura del centro del país, con información técnica y comercial, hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel, la vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedila al WhatsApp 549-351-459-7264 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola@gmail.com. Salió El guardián de la colmena, de Leandro Frigoli, publicado por Editorial Abisinia. En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En Azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Albert Einstein, en La Miel en tu Radio. La historia y su drama de fragmentos e instantes. Una historia, la historia, es la expresión de un aspecto de la realidad. Voces, sonidos, silencios que retratan los documentales de La Miel en tu Radio. It's a magic number. Yes it is. It's a magic number. Because two times three is... Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir a el licenciado en diseño de imagen y sonido de la UBA y Artes Combinadas del IUNA. Ha sido redactor en medios independientes como Celuloide, Mutante, Zona Freak, Locos por el Cine y Negro barra Guay. También ha sido conductor del ciclo radial Colores en la Oscuridad y columnista en el ciclo radial Plan de Escape y en Brigada C. Actualmente es columnista de Cine y Apicultura en La Miel en tu Radio. Estoy hablando de esta columna que es Cine y Apicultura de la mano de Santiago González. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Un gustazo. Buen día, también un gustazo estar en este programa, como siempre, hablando de cine y de apicultura. Que tengo entendido que para hoy, por lo que me pasaste, elegiste algo que se titula Miel y Cera de Colmenas,
centenarias, obtención artesanal de los troncos de miel, algo así del 2014. Exactamente, se trata de un documental de un canal de una persona que se dedica a subir varios videos que tienen que ver con apicultura. Tiene como 4 o 5 videos por lo menos de apicultura, así que ya tenemos por lo menos para 5 meses más de material dedicado a las abejas. Y específicamente elegí este porque me parece muy interesante cómo lo que muestra este documental, que dura aproximadamente media hora y está en español. Es un documental en el que transcurre el monasterio de la Sierra, cerca de Madrid, y sigue una pareja de ancianos que están llevando una tradición ya muy vieja, en el que se dedican a sacar miel de una especie de colmenas que están dentro de unos troncos. Son como colmenas de cueso. Y supuestamente ya no hay muchas abejas porque el paso del tiempo fueron haciendo perder a muchas de estas abejas. De hecho, este lugar, por como cuenta una de estas parejas, se llaman Teodoro y Victoria, Teodoro es el que cuenta, que anteriormente, hace muchos años, había mucha gente que tenía muchas colmenas. Ellos heredaron una parte y con el paso del tiempo fueron desapareciendo. Entonces te muestran, sigue la cámara, a estas dos parejas mientras van sacando miel de estos troncos. Pero tiene una particularidad, que no todos los troncos tienen miel, y no todos los troncos tal vez tienen un poco de miel y otros tienen mucha miel. Entonces tienen que ir buscando cada tronco hasta conseguir algo bastante potente, una carga bastante potente, que para variar, ellos no se dedican a comercializarlo, sino que es para consumo interno de ellos y para su familia. Ahí va. Y estos troncos se conocen como una apicultura donde, digamos, la producción de cera se hace en el tronco y ellos van sacando la cera y la miel y algo dejan ahí, tengo entendido. Sí, exactamente. Es muy interesante porque ellos dejan un poco y después lo hacen pero con un proceso muy artesanal. No hay máquinas, no hay nada. Ellos literalmente, para separar la cera de la miel, lo separan con las manos. Y después se va, está como en un pote y ahí se va separando la miel de la cera. Pero lo hacen todo a mano y es muy gracioso porque él se encuentra con muchas abejas que quedaron como ahí incrustadas en la miel y en la cera, y además lo pican constantemente porque no usa muy poco todo este traje que usan los apicultores. Entonces, y esto me llamó mucha atención porque nunca vi un ataque a una de una abeja a alguien, y en este momento específicamente te muestran un momento que le pica y le deja el aguijón, se lo clava y después se muere la abeja. Y es muy llamativo porque nunca está tan acostumbrado este señor, que llama mucho la atención, la verdad, ver eso. Y lo constantemente, de hecho hay 2 o 3 momentos en el documental que como que cortan porque se ve que las abejas se enojan y las empezaron a atacar. Entonces es muy llamativo eso. Pero también lo que es interesante es cómo tienen que ir ellos primero usando esta especie de como de humo que usan para las abejas, que lo usan en base a estiércol de vaca. Es la primera vez que veo que lo hacen esto, y que tienen que ir básicamente trabajando tronco por tronco, y a veces lo tienen que levantar el tronco porque supuestamente hay abejas abajo incluso, y las tienen que tratar bien porque también están en una zona en el que se llena de nieve, y que el problema de se llena de nieve es que muchas terminan siendo congeladas, muchas abejas, y otras terminan yéndose. Entonces tienen que ir trabajando y cuidando a las abejas, y el tío se lamenta mucho porque ya no puede conseguir la cantidad de miel que podía conseguir antes. Ahí va, ahí va. ¿Y cómo
¿Cómo son las imágenes? ¿Él tiene buen equipamiento? ¿Tienen imágenes poéticas? ¿Tiene una buena captura de imágenes o es más casero? No, es más casero. Me hizo acordar, hay una gran diferencia. Una vez hablamos de este documento. Este documental de que transcurre en Asia, que se tienen que subir hasta una montaña para poder conseguir la miel, es muy similar en la idea. Este documental no tiene la misma producción o la misma belleza visual que tenía ese documental, pero son como muy parecidos. Creo que se puede como ver como una doble función, ver los dos documentales juntos. No, en ese sentido es un documental que básicamente se queda mostrando el trabajo del apicultor, pero me parece bastante valioso en ese sentido, porque es muy interesante todo lo que cuenta esta persona y todo lo que trabaja. Muchas veces tal vez es mejor mostrar el trabajo en vez de que estén hablando, y este es un caso. Ahí va. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar de este documental, de este video que es muy interesante por lo que contás? Sí, hay una cuestión que me sorprendió. Las mismas abejas se comen la miel, y él es un gran problema que él se encuentra, es que se empieza a encontrar que las abejas se comen la miel, y capaz él consigue un buen pedazo de miel, pero está tal vez carcomido un cuarto de eso. Entonces lo usa, pero le da una pena constante este hecho. Y además otro detalle que yo no sabía es que las abejas, la abeja reina, cuando ya está un poco vieja, se va y tiene como un súbdito de abejas que la siguen. En realidad es como echada por el resto de las abejas, por lo menos acá. Y ese es un detalle que me pareció muy interesante, la verdad, que no se explica mucho, no se ve muy seguido, honestamente. Ahí va. Bueno, la verdad que impecable, como siempre, Santiago, la posibilidad que nos brindás de hacer un análisis a un video, en este caso a un documental, y bueno, nada, veremos con qué nos sorprendés en la próxima parada, pero de pronto agradecerte el contacto con La Mena en tu Radio y agradecerte esta posibilidad que nos brindás de acercarnos cines vinculados con la apicultura, meliponicultura, bueno, con la abeja, en fin. Sí, como siempre es un gusto hablar de abejas, y siempre se encuentra algo nuevo de lugares recónditos del planeta que tienen siempre alguna vuelta que otorgarle a la apicultura. Ahí va, perfecto. Te mando un abrazo grande y gracias. De nada, un gracias y un saludo a todos los oyentes. Con el peso de la historia, estos fueron los documentales de La Miel en tu Radio. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Lisandro de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info@alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor, Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y
y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y crasas, huevos de campo, productos regionales de Cuyo y quesos caseros a precio justo. La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13:30 horas. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial: la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar. Citadini, indumentaria apícola. Desde 1989, Citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola. Les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario. Todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad. Seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos. Consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país. Espacio Apícola, la revista de apicultura de altura del centro del país, con información técnica y comercial, hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel, la vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedila al WhatsApp 549-351-459-7264 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola@gmail.com. No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato. Y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales. John Ruskin, en La Miel en tu Radio. ¿Qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola, las personas más relevantes de la apicultura, en la entrevista de La Miel en tu Radio? Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir en los micrófonos de La Miel en tu Radio. Ya podría ser como un columnista, porque es un amigo de la casa, es coordinador del grupo de fraccionadores de mieles del Tandil, periodista, comunicador, actor, músico, con experiencia en la gestión pública y en proyectos de sectores asociativos, es miembro de la Cámara Agroindustrial de Tandil y también de la Cámara de Fraccionadores de Mieles de Tandil. No sé si sería presidente o algo así, pero es la referencia de la Cámara y bueno, se vienen moviendo ya desde un tiempo a esta parte muy activamente por la difusión y la promoción de la miel en Tandil como sinónimo de miel de calidad. Miel de Tandil es un rasgo distintivo. Estoy hablando de Lucio Rancés, oriundo de Azul, pero que vive en Tandil. ¿Cómo estás, Lucio? Buen día. ¿Qué haces, Lea? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar charlando con vos. El mismo gustazo. Y bueno, el viernes pasado tuvimos la suerte de... lamentablemente no pude participar, fue una semana agitada. Tenía muchas ganas de ir,
pero bueno, que andábamos con algunas cuestiones, yo volvía de Coronel Suárez, se me complicó, pero bueno, estuvo la presentación del libro de la historia de la apicultura de Tandil. Agradezco el presente que nos hiciste llegar, que prontamente lo tendré en mis manos a través de tu viejo, así que también le agradezco a tu viejo, digamos, esa gestión. Y bueno, la historia de la apicultura de Tandil y el concurso de mieles del Bicentenario de Tandil, que estuvimos anteriormente hablando con Soledad y nos explicó un poquito todo lo que trabajaron también en torno al concurso y muchas actividades que se vienen y muchas que han realizado. ¿Cómo surgió todo esto, ¿no? Vienen trabajando con los actores en marco de la Cámara y es un conjunto de actores de Tandil, pero ¿cómo surgió lo de la historia? ¿Cómo surgió, digamos, lo del concurso y demás? Bueno, es una muy buena pregunta. Ya desde el 2021, desde agosto de 2021, que venimos trabajando en el marco del grupo de fraccionadores de miel, la inquietud de un grupo mielero aquí en Tandil, hacía bastantes años que estaba, de un grupo mielero de fraccionadores, ¿no? Porque productores, obviamente, hay cooperativas, hay grupos, pero bueno, de valor agregado, concretamente, de fraccionadores, no había. Desde la Cámara Agroindustrial, en conjunto con diversas áreas del Estado provincial, nacional, municipal, hemos conformado una mesa, un equipo técnico que propició la conformación de este grupo, que hoy está integrada por 16 fraccionadores de miel de Tandil. Y bueno, planteamos una serie de estrategias y de acciones tendientes a poner en valor esa miel de Tandil. Una de ellas fue la historia de la miel de Tandil. Se lo propusimos al municipio, el municipio coordinó con la universidad y con un equipo de investigación que tuvo a su cargo toda la recopilación de información, las entrevistas, las fotografías, que justamente son las que están en este libro que se presentó el día viernes, como vos bien decías. Ese libro rescata la historia de 100 años de la apicultura de Tandil, con las familias pioneras, con la actividad pionera y con la calidad que tiene la miel de Tandil. Y de la misma manera, una de las acciones que el grupo planteó fue justamente el concurso Miel Bicentenario de Tandil, que tuvo un ganador, que fue Rubén Omar Montero, que además junto a su esposa Micaela forman parte del grupo de fraccionadores de miel. Bueno, ganaron el concurso, esa miel va a ser compartida con la gente a través de acciones de promoción durante vacaciones de invierno, acciones de promoción en caminos y sabores, así que estamos sumamente activos tratando de instalar esta miel de Tandil, tratando de generar un círculo virtuoso para que las empresas puedan encontrar lugares de promoción, de participación, y por supuesto también el uno de los objetivos más grandes que tenemos, que es la miel de Tandil, ¿no? Llevar adelante este sello de identidad que aglutine a los fraccionadores. Así que esas dos actividades forman parte del esquema de trabajo que venimos desarrollando en el marco del grupo de fraccionadores de miel. Ahí va. Y la historia, a ver, quiero resaltar esto porque me parece interesante, ¿no? A veces los apicultores, los profesionales que están en el marco de la apicultura, se ponen bajo el hombro actividades, ¿no? Por ejemplo, hacer un reconto de una historia vinculada a la apicultura. Hay un libro muy interesante y muy bien hecho y muy profesionalmente hecho por Fernando Müller, La historia de la apicultura en la provincia de Misiones, pero muchas veces ha salido de voluntades de apicultores, que es muy válido y es muy resaltable, pero ustedes la estrategia que utilizaron, que también me parece muy potente y con metodología, es convocar a profesionales de la universidad que se dedican precisamente a la cuestión de registrar historias y demás, precisamente para hacer este libro de la historia de la apicultura de Tandil. Esto lo quería resaltar porque me parece, con mucha precisión, me parece muy importante. Es como que eleva un poco, no es que eleva, sino que sí, asume una responsabilidad de llevar o de articular con aquellos que tienen las capacidades para hacer un libro de historia de la apicultura, ¿no? Es como que le da otro prestigio. Sí, lógicamente, y además nosotros confiamos mucho en el zapatero a su zapato, ¿no? En este caso los apicultores y los fraccionadores tienen la expertise en la producción apícola, en el envasado, en el valor agregado, pero en este caso, gracias a todo el trabajo interinstitucional que se realiza,
que Tandil tiene, creo que es un ejemplo en ese aspecto. Bueno, uno puede contar con diferentes aliados estratégicos a la hora de llevar adelante sus acciones. Por eso nosotros lo planteamos al municipio, y el municipio no dudó ni un segundo en acompañar la escritura de este libro con este equipo de investigación. Así que, digamos, forma parte de un trabajo, te diría que cotidiano, de relacionamiento y de círculo virtuoso que tenemos en las instituciones acá en Tandil. Bueno, este libro y el concurso Miel Bicentenario de Tandil es un poco el resultado de todo ese trabajo cotidiano, y que se trata de poner en valor las diversas actividades productivas. Así que estamos sumamente contentos del éxito de lo que venimos desarrollando, y bueno, contentos de poder generar dinamismo, de poder generar algunos momentos importantes de la apicultura, generando valor agregado también desde lo simbólico, valor agregado desde lo cultural, desde lo histórico. Así que en esa estamos, y esperemos poder seguir y continuar con los objetivos propuestos, ¿no? Ahí va. Y por este año, ¿habrá alguna actividad más vinculada a lo que queda el resto del año? ¿O ya, digamos, los porotos fuertes van a pensarlo y cranearlo para el próximo año? ¿Algo que quieras adelantar? No, quizá? No. Hay actividades y participaciones del grupo en diversos eventos. De hecho, el grupo tendrá su espacio de venta en Caminos y Sabores, en la Rural de Palermo, en el stand de la provincia de Buenos Aires. El grupo estará también participando en las diversas fiestas populares aquí en Tandil. Estaremos haciendo algunas acciones de promoción, ya las van a estar viendo. No, este es un trabajo que comenzó y se inició en 2021, perdón, y que va a continuar. Así que ya seguramente nos comunicaremos para estar charlando sobre las otras actividades. Sí, me había olvidado Caminos y Sabores, que acá tenemos también a Tucho, que suele ir todos los años. Exactamente, así que con Tucho nos cruzamos siempre. Así que podemos hacer un en vivo desde allá, desde Caminos y Sabores, porque ahora nos estiramos hasta las 9:30, así que tranquilamente a las 9 los puedo llamar en pleno quilombo ahí con la gente y salir en vivo desde ahí a hacer una especie de crónica. No, la verdad que van a tener un año intenso, pero muy también que genera mucha satisfacción, sin lugar a dudas. Así que nada, desde acá felicitaciones. Sí. Felicitaciones. Bueno, Leandra, muchas gracias. Gracias a vos también, que reflejás todo ese trabajo apícola, no solo de Tandil y Azul, sino de toda la región. Así que gracias por llevar también nuestro trabajo al resto de la gente. Ahí va. Así corresponde y así será. Bueno, te mando un abrazo grande, Lucio, y bueno, espero que coincidamos en el próximo feriado, o que andantes por Azul te venía a tomar unos mates por acá, así que siempre bienvenido. Con mucho gusto. Me tendrás por ahí. Te mando un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. La palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu Radio. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Lisandro de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info@alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor, Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul, en el marco de la economía social y solidaria. La feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul,
estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y crasas, huevos de campo, productos regionales de Cuyo y quesos caseros a precio justo. La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13:30 horas. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial: la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.com.ar. Citadini. Indumentaria apícola. Desde 1989, Citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola. Les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario. Todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad. Seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos. Consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país. Espacio Apícola, la revista de apicultura de altura del centro del país, con información técnica y comercial, hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel, la vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedila al WhatsApp 549-351-459-7264 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola@gmail.com. ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos, entre estos últimos los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. Descarga los contenidos para radio de INTA. Entra en radio.inta.gov.ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad. INTA Radio. Somos radio. Somos INTA. Bueno, no, estamos yendo, no, si no te vamos a mandar saludos. Acá el amigo, le voy a mandar saludos a Germán López, un amigo de la casa ahí que me mandó un mensajito. El amigo, ¿cómo es? El gran Fernando Esteban, dice, le digo yo, no me maté, es por mi inglés. No, está cantando y me manda mensaje y dice, no woman, no cry, oh wow, I remember. Along the way, no woman no cry. Every day will be alright. Es la canción que puso el chino. Woman no cry. El amigo Fernando Esteban que nos manda saludos desde temprano. Risas innecesarias. Puestas por el operador. ¿Qué hace, operador? ¿Usted quiere que me enoje, operador? ¿Quiere que me enoje? Ya que ahí el cuchillo. Y chau, operador. Ayer me vi una película, vamos. Manera de sangre.
Una cosa descomunal. Pero bueno, vamos a tener que cambiar ¿cómo se dice? El cine. Bueno, a ver, vamos a leer el poema que siempre leemos acá, como a fin de programa, después las noticias y después ya no saludos finales. Y ya nos estamos yendo. Como quien no quiere la cosa, se va uno despacito para el campo, para el rancho, pero para su casa, pues. Ahí nomás nos espera este momento poético. El momento poético del programa de la Menesturra. Cuando abra el archivo, con gusto se los voy a compartir. Pero antes no creo. Bueno, vamos, comparte ahí. Bueno, estamos haciendo la antología. Le voy a mandar saludos y agradecimientos a Romina Funes, que ella el otro día me invitó a hacer unas espontáneas de poesía. Ella se dedica a hacer espontáneas de poesía por el día de mi cumpleaños, el jueves 22, y entonces estuvimos ahí como quien no quiere la cosa, hablando de poesía, hablando de la vida, bueno, en fin, de todo un poquito ahí. Yo no sé si este poema lo leí. Es de Alejandro Nicotra, del Pan de las Abejas y otros poemas. Creo que sí. A ver, vamos con... A ver, ¿cuál puede ser? Aguárdeme. Ah, este puede ser. Vamos a leer uno que se llama Del Pan de las Abejas. Si lo leí, mala suerte, ya lo anoto ahora como leído. Entonces no lo vuelvo a repetir, ¿viste? ¿Cómo es esto? Vamos a anotarlo como leído. Entonces, leído. Ahí está. Sí lo leí, pero vale la pena repetirlo en todo caso. El pan de las abejas, en memoria de Antonio Esteban Agüero. Y dice más o menos así: el pan de las abejas, la miel de todos, sopla el tiempo sobre la galería de tu casa. Nadie sino la luz sorda vacía entre pilares rotos, ni tu sombra, ni el rumor del poema, el agua con racimos y la luz con abejas, patio sin parras, seco aljibe. Ayer la madre pasa con un plato de miel, he visto las colmenas devastadas y en el aire de mar su espacio azul, el humo que subía desde los panales. He visto al hombre enmascarado, los torpes guantes y el pueblo de la brisa y de la flor, gota a gota. Los pequeños cadáveres, he visto al sapo gordo, saciado de saqueo. Sopla el tiempo desde la fresca sombra de las parras, los cántaros, las flores, el temblor y la luz de las abejas. Oigo tu voz. Un niño pasa con un plato de miel. He visto las colmenas devastadas, el humo por el aire de marzo, y he visto entre las ruinas y las sombras el pan hecho de sol. Quiero decir, lo sabes. Vi tu muerte y tu vida, la galería rota de tu casa, las páginas doradas, y mi vida y mi muerte seguramente iguales. Un hombre pasa con un plato de miel, el pan de las abejas, la miel de todos. Del Pan de las Abejas y otros poemas, de 1983, Alejandro Nicotra. Alejandro Nicotra, ya iba a decir pavadas, ¿eh? Bueno, nos estamos yendo, pero vamos con algunas noticias finales que siguieron en el mundo internacional de la apicultura. Solo el título para que lo tengas a consideración. Después búscalo. Europa, una nueva investigación proporciona un método rápido y no destructivo de identificar el origen botánico de la miel. Europa, las abejas y los sirfidos son claves para cultivar más frutas y verduras en las ciudades. Nueva investigación. Francia lucha contra la importación de la miel fraudulenta en el mercado europeo. Europa, la Iberzona, viaje al centro de una colmena. Europa, el gobierno España, el gobierno plantea reparto de ayuda a la sequía que el sector rechaza por insuficiente. España
Apicultores sin miel en Zamora, el oficio rural se desploma en la provincia. Portugal, la apicultura no será olvidado. Es un sector importante para la agricultura en su conjunto, dice ministro de Agricultura. Estados Unidos, los ácaros barroa y el virus de ala deforme hacen que las abejas sean más susceptibles a los insecticidas. México, de interés nacional, la apicultura y la actividad agroindustrial de sus productos. México, ríndete al placer de la miel. Abren el primer Honey Tasting Room en México. México, el reparto de ayudas por la sequía que plantea el mapa no convence al sector agrario. México, la hidromiel potosina en busca de ser más que la bebida de los dioses. Brasil, las abejas están muriendo. Apicultores exigen apoyo en protesta al Consejo Ministro. Brasil, programa Agro da Gente, fortalece la apicultura y beneficia a los productores rurales y apícolas de Ceará. Brasil, nos tratan con desprecio, los apicultores reciben y plantean protestas en Évora, principalmente al gobierno de Évora. Chile es abejas, el amargo de la miel. Chile debe sustituir el azúcar hasta tratar heridas, los múltiples beneficios de la miel pura. Ahora nos vamos a las noticias argentinas nacionales. Te recibo muchos mensajes. Argentina, alerta sanitaria por el pequeño escarabajo de la colmena. Argentina, nuevo ciclo del plan permanente de profesionalización de apicultores argentinos. Argentina, Día del Apicultor. Buenos Aires, Santoro y el ministro Rodríguez firmaron un convenio por 36 millones para la construcción de la sala apícola. Buenos Aires abre la beca doctoral para la selección genética de abejas superiores. Buenos Aires, destacan las políticas para impulsar la apicultura bonaerense. Buenos Aires, miel oscura, un tesoro poco conocido y con sabor único. Buenos Aires, la producción apícola constituye una fuente laboral en la provincia. Buenos Aires, en el Día del Apicultor, llaman a incentivar el consumo interno de la miel. Coronel Suárez, apicultura, creo que desde el 2001 no estábamos en una situación tan desfavorable como esta. Chubut, Natural Abundancia, un emprendimiento agroecológico que prioriza las colmenas. Mendoza, ¿cómo es la miel oscura y qué beneficios tiene este tesoro con sabor único? Neuquén, les robaron 80 colmenas a productores de las ovejas. Misiones, Pereira, Pirguel, Misiones es la primera provincia en avanzar en un reglamento del uso de bioconsumos. Misiones, la miel misionera, el abón de la biodiversidad en crecimiento. Santiago del Estero, se dictará una charla formativa sobre apicultura en la Casa del Bicentenario. Formosa, el bajo precio internacional limitó la exportación de miel en un año excelente para la producción en toda la provincia. Santa Fe, curso de apicultura en Román, en la provincia de Santa Fe. Debes los pormenores por el cumple, ¿no? El cumple se va a festejar el 1 de julio. Le voy a mandar a los oyentes de La Miel en tu Radio. Ah, dice, saludos de Jerónimo, dice Tucho Muniz. Ya me manda saludos de tempranito. A ver, ¿qué más? Fernando Esteban dice, las risas no salieron, excelente la cantata, mía en inglés. A David Villar, a Joaquín Moja, a Cecilia Dini, saludos a... ¿qué más? Mariano Chaparro, que me había mandado saludos temprano. Jorge Basabe, Malone Rustincao, Salvador, Salvador San Gregorio. También saludos... ahí estamos, con eso estamos. Acá, ah no, acá me faltan saludos de la semana, porque... Yo en la semana a Guadalupe, tengo que llamarla a Guadalupe, hace un montón que no hablamos y quiero saber cómo viene todo. Grecia de Grot, Guillermo Lewis, el Vasco Echeverri, Fabián Torres, Silvia Martínez, Federico y Eduardo Rossi, Dolor y Pilar Urrea, Guillermo Batista. Los últimos saludos de La Miel en tu Radio. Bueno, nos estamos yendo, no sin antes agradecer al señor que se encuentra detrás de los cristales, encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa. Vos ya sabés quién es. The Best, Fabián Russo. A la DJ de las redes sociales, diseñadora de comunicación visual de este programa, Virginia Cavallaro. Malísimo, malísimo el efecto ese. Malísimo, malísimo. Malísimo, innecesario, malísimo. Bueno, a las conectas estrellas de este programa, la conecta a todo el mundo de Montevideo al mundo, Amelia Turpizano, la conecta a la voz de las abejas de Natalia Cañón, el cronista de España, Francia y Adrián Saldivia, el cronista de Nicaragua, José González Ojeda, el cronista Dr. B, médico veterinario Emilio Ficini. Al productor, apicultor y docente de este programa, Mariano Chaparro.
a la co-conductora simbólica de este programa, Lucy Luzano, y por supuesto a los locutores estrellas, Pedro Iván y Belén Cardoso y Andrés, alias Chino Medina. Nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Seguir con toda la programación de Radio Ico FM 92.5 y a través del mundo por www.lamenaturradio.com.ar y www.conoticias.com.ar. Chau, chau. Seguir con toda la programación de Radio Ico FM 92.5. Chau. Edición y concepto sonoro, Fabián Russo. Asistencia de producción, Federico Rossi, Micaela Vigali, Roberto Valicenti, Mario López y Alicia Lapenta. Locución, Chino Medina, Soledad Gómez y Pedro Ibáñez. Producción general y conducción, Leandro Frigoli. La miel en tu